Hoy para poder conocer un poco de qué se trata todo esto, qué es lo que hace mi mamá y bueno, bienvenida también para que aprenda todo la manera en cómo podemos educar tecnológicamente a las generaciones y por supuesto todos tenemos derecho al espacio educarnos y educarnos con sentido social. Por eso las reflexiones que tenemos de Legal Tech, derecho digital, educación, siempre las traemos con el componente de que no estamos limitados para aprender. Este es un nuevo espacio que empezaremos a cultivar para poder hacer más comunidad y por supuesto la comunidad de YouTube también esperamos que nos alcance en todas estas herramientas como Discord, Twitch y TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, para que compartamos el conocimiento y sus preguntas me las pueden hacer por el chat. No siendo más, vamos a hablar un poco sobre la pregunta que nos efectuó Alejandra en el canal de YouTube. Les mencionaba el concurso de mérito efectuado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Actualmente está nuevamente la convocatoria que les permite participar en varios departamentos y se van a seguir abriendo porque el Plan Nacional de Desarrollo implica que el Estado colombiano lleve al mérito todas las provisionalidades. Esta servidora, soy servidor público, nombrado en provisionalidad. Hace poco gané concurso de mérito en Magdalena, pero gracias a tener una familia ya radicada aquí en Atlántico, renuncié a la vacante. Inicialmente la iba a tomar y iba a viajar, pero por circunstancias ajenas decidí estar al frente de estar cerca de mis hijas. Esta es una de las mayores, entonces ellas necesitan de mi apoyo y comprensión y estar acá con ellas y por eso renuncié al mérito, pero sé que habrá otra oportunidad. Pero sigo generando contenido, tengo más de 2, 3 años generando contenido digital en diferentes plataformas. Las pueden encontrar así como asesores especializados, excepto Twitter y LinkedIn, que sí me encuentran como Maite Milena. En general, todas mis redes sociales están abiertas a poder recibir comentarios, temas que ustedes deseen desarrollar. Si no los manejo yo, conseguimos a las personas que por colaboración participan. Mañana a las 11 tendremos un invitado muy especial, Nicolás Lozado de Redex, una de las propuestas tecnológicas y startup de Legal Techs en Colombia que puede resolver muchas problemáticas y que bueno, que lo traemos para que ustedes se vayan nutriendo. Y es la primera de muchas. Tenemos varias en cola y en desarrollo para profesionales que les pueden ofrecer herramientas tecnológicas que cambiarán su manera de ver el derecho. Ya el derecho se ha transformado, el derecho tradicional sigue siendo nuestro fundamento, pero empezamos a ejercer el derecho de otra forma en la que el marketing jurídico hace sus bases, el derecho tecnológico y el derecho electrónico y todo lo que tiene que ver con todo este ejercicio de audiencias judiciales, la manera de presentar memoriales, todo eso ha cambiado y nosotros no nos podemos quedar atrás. Tanto los jóvenes como los adultos como los niños deben entrar en la generación de que el derecho se ha transformado y que sus derechos siempre estarán ahí con nosotros. Un saludo muy especial a todos los que nos hacen parte de esta gran familia y que por favor le den suscribirse, sumarse a esta comunidad y sigan viendo nuestro contenido porque vamos a tener sorpresas muy interesantes. Vamos a ir al tema que nos interesa para no desgastar un poco su presencia en este maravilloso en vivo o streaming. Vamos a hablar del empleo público. La pregunta de Alejandra estaba dada a que existen unas circunstancias que la norma permite que se pueda dar una prórroga después de que tú superas periodo de prueba, sales lista de elegible y te hacen nombramiento de periodo de prueba. A ti te notifican de nombramiento de periodo de prueba y tú puedes hacer una prórroga por un término para posesionarte en el empleo público. Este es un concepto que es el 174701 del 2022. Este concepto, que es dado por el Departamento Administrativo de Función Pública, esboza puntualmente la circunstancia de consulta que nos hace nuestra suscriptora. Por eso lo traemos a colación y estará subido también en YouTube para que ella sea una de las primeras en conocerlo.
Hablar de cuántos son los días de prórroga, son 90 días, pero ella su duda es si los puede pedir de manera continua o discontinua. ¿Qué quiere decir esto? Pedir 30 días hoy y dependiendo si su situación se restablece, las puede pedir 30 días después, pero que también si son hábiles o son calendario. Entonces, ante esto, se dispone que el decreto 1083 del 2015, en su artículo 2.2.5.7.1, repito, decreto 1083 del 2015, habla que el término para posesionarse después de que a ti te notifican a tu correo electrónico, correo que indicaste en la plataforma de Simo, que te puedes notificar 10 días después para la aceptación del empleo, que la persona deberá tomar posesión, pero que también, bajo unas circunstancias específicas, podrá presentar una prórroga que no podrá ser mayor de 90 días. Pero esto se presenta ante esa autoridad nominadora o ante ese ente donde ganaste el concurso. Entonces, ¿bajo qué circunstancias se puede dar? Se puede dar por causa justificada ante la autoridad competente. Esto se debe hacer por escrito. Ahí no cabe la intención de la ley 1755, que las peticiones se pueden hacer de forma verbal, porque esta no es una petición, sino un acto de trámite que se da ante una situación administrativa, que es un nombramiento en carrera. Pero la ley cuarta de 1913 habla de cuáles son los días que se establecieron como hábiles. Entonces, su artículo 62 manifiesta que los días que se señalen, las leyes o actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y las vacantes de manera expresa, y que los meses y años se computan de manera calendario. El último día que fuere feriado o vacante se extenderá hasta el plazo del siguiente hábil. Les voy a manifestar qué me sucedió a mí. A mí me notifican del acto de periodo de prueba, pero sucede que el ente territorial, que era una gobernación, decreta el día que se vencía como día no hábil laboralmente, y lo decreta por resolución o decreto, cualquiera de las dos emitida por el gobernador. Bajo esta circunstancia, eso mueve la fecha al día siguiente. Entonces, la pregunta de nuestra compañera es, Alexandra, es si se cuentan días hábiles o días calendario. Para esto, los plazos de la ley señalan que las leyes o actos oficiales se entenderán hábiles, y que a su vez, en el evento de que se trate de días calendarios, se surtirá de manera expresa el plazo de la ley fijado en días, y que estos se entienden como hábiles, pero que deberá tener en cuenta que se suprimen los feriados, los cuales se encuentran domingos, festivos y sábados, porque en esos días la administración no está laborando. Entonces, de lunes a viernes, días hábiles se contarán. Ahora bien, ¿en qué casos excepcionales se puede presentar esta prórroga? Fuerza mayor o caso fortuito o una causa extraña eximiente de responsabilidad, pero también está a discreción de la administración. Eso es algo que debo dejar de presente. Cuando la persona vive fuera del lugar de ubicación del empleo, esta se considera una causa justificada y se deberá presentar ante la autoridad nominadora, haciendo énfasis que esta circunstancia es para poder amoldarse a esta situación. Pero eso no implica que la prórroga se pueda pedir dividida. O pides los 90 días completos, o pides 30, o pides 40, hasta 90 días. Entonces, es importante tener presente que en ningún caso habrá lugar a una segunda prórroga. Este concepto está dado en esta fuente normativa que dejo acá, el concepto, y estas son mis redes sociales. Cualquier duda que ustedes tengan, con todo el gusto, no olviden dejármela en comentarios, que será resuelta desde mi área. Si no tengo la respuesta, con muchísimo gusto investigaremos sobre el tema y les traeremos el mejor contenido. Recuerda suscribirte a mi canal, porque el poder del conocimiento puede estar a un clic. No hay problema. Es importante tener presente que nuestro mayor deseo es que ustedes se eduquen con tecnología. Encontrarán contenido
desde Educación Legal Tech. Por supuesto, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a Spotify. Tengan de presente que cada uno de los contenidos, y por supuesto, mañana los esperamos a las 11 de la mañana. El día lunes tenemos también otro invitado especial, Carlos Vides, quien nos acompañará en todo el tema de documentación o gestión documental y acceso a la información. Un gran invitado, y se vienen invitados maravillosos como Justo Juridigo. Esperamos que se conecten con nosotros y por supuesto que consuman el mejor contenido que puedan encontrar en LegalTech y en educación digital, porque la educación tecnológica resiliente es un hecho con asesores especializados. El poder del conocimiento puede estar a un clic. Me encantó saludarlos, espero que sigan interactuando, que se sumen a nuestra comunidad y por supuesto que no olviden que siempre encontrarán en nosotros la ayuda que requieren y la orientación. Ya en casos específicos le diremos, no, este tema ya se trata directamente en las vías judiciales, sea ordinaria o sea contencioso administrativo. Y por supuesto no olviden que nosotros estamos para ustedes. Cualquier comentario, pregunta, quedo atenta. Y bueno, me encantó saludarlos.